En dependencias de la Municipalidad de Santo Domingo se llevó a cabo una importante reunión con los padres y apoderados de los niños y jóvenes que conforman el Ballet Folclórico y la Orquesta Sinfónica Juvenil para informar sobre la gira que realizarán al sur de Chile. Durante la reunión se entregaron recomendaciones y consejos que explicaron los funcionarios municipales del área de Cultura y Relaciones Públicas sobre los detalles del viaje. Este proyecto del Ballet Folclórico y la Orquesta Sinfónica Juvenil nació ya hace algunos años en la municipalidad, quien ha cobijado y ha desarrollado estas dos organizaciones de tal forma de que hoy día ambas tengan un carácter provincial y nos pueden representar a lo largo de todo Chile, conociendo y presentándose en distintos escenarios a nivel nacional. Más de medio centenar de apoderados y padres, acompañados de casi la totalidad de los concejales y el propio alcalde, asistieron a esta reunión donde se informó sobre el viaje que realizarán a la región de Los Lagos, una delegación compuesta por 80 personas, integrada por alumnos, profesores, funcionarios municipales y la presidenta de la Comisión de Cultura del Consejo Municipal. Ustedes saben que Chiloé tiene mucha cultura y mucha tradición. Por lo tanto, en lo personal, y yo creo que para estas dos compañías artísticas, vamos a crecer, vamos a crecer mucho más de lo que estamos y de hecho los vamos a representar muy bien en diferentes escenarios de Chiloé. Estamos muy ansiosos de poder llegar a la isla y representar a nuestra comuna Santo Domingo y llevar hasta ese lindo rincón del país nuestra música que con mucho cariño hemos preparado para esta gira. Por primera vez se efectuará una gira al sur de Chile, específicamente a la isla de Chiloé, en la que el Ballet Folclórico y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo se presentarán en diversos escenarios del archipiélago de la región de Los Lagos, llevando con ello la expresión cultural de la comuna de Santo Domingo a Ancud, Castro, Dalcahue, Chonchi y Quinchao. No me cabe la menor duda de que Santo Domingo va a ser representado por los dos máximos exponentes culturales que tiene nuestra comuna, que son jóvenes y niños que nos representan a cada uno de los santodominganos. Así que feliz de acompañarlos en esta gira y esperar que sea todo un éxito. Las expectativas de ambas agrupaciones son altas, por lo que se han preparado con dedicación para dejar en alta representación a la comuna Parque y a la provincia de San Antonio en esta gira de una semana por las tierras del sur de nuestro país. Nosotros queremos disfrutar al máximo la oportunidad que se está dando, además que esta vez viajamos junto a la orquesta y esperamos por lo demás tratar de hacer lazo entre ellos y la verdad disfrutar al máximo todo lo que es la experiencia de viajar a la isla de Chiloé. Para nosotros igual es una gran oportunidad tener estos viajes como equipo igual, porque siempre tenemos que estar unidos, un avance más, igual hemos viajado y la gran mayoría de los viajes son entretenidos en cuanto a grupos.